Estos son los siete integrantes por Santander que representarán al departamento en el Congreso de la República. Por el Partido Liberal tres curules, con Nubia López quien obtuvo la votación más alta con 70.020 sufragios. Le sigue Víctor Manuel Ortiz con 56,667 mil votos y Edgar Gómez Román con 42.407 mil votos. El Partido Centro Democrático obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes. Oscar Villamizar con treinta mil sesenta y ocho votos y Edwin Ballesteros con diecisiete en esta lista, Liliana Botero de Cote está en el tercer lugar con 138 votos menos. Por la coalición alternativa se obtuvo una curul con Edwin Fabián Ortiz, quien alcanzó una votación de 19,953. Y por el partido Cambio Radical, una curul representada en Ciro Fernández Núñez con 23,646 votos. Esos resultados se dan luego del 99,96% de las mesas informadas en el departamento de Santander.